Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un proyecto con papeles digitales de la colección Botanical Beauty de DCWW. También está disponible por ahí, la he visto, en papel, el stack de 36 papeles a doble cara con foil. Y vamos a ver qué ventajas tiene usar una colección en papel, que las conocemos todas ya, o una colección en digital. Entre las más destacables es que podemos modificar un poco el tamaño de impresión. Por ejemplo, estas tarjetas que ya las tengo preparadas para ahorraros el rollo de verme cortar y eso. Esta es la hoja que aparece en la colección, que sería de 30x30, un poquito más grande. Bueno, 30.5x30.5. Mi impresora imprime a 4, con lo cual ya me reduce el tamaño. Y este es el tamaño que yo podría obtener con las tarjetas. Y esto es lo que yo consigo editándolo apenas en el ordenador. Básicamente las he introducido en Word y desde ahí he impreso. Con otro programa que utilizo, que es el XNView, que os lo dejaré también en el enlace en la cajita de descripción, puedo recortar y ayudarme un poquito para la hora de imprimir, no malgastar tanta tinta, que igual lo he impreso todo muy grande, así que voy a hacer un proyecto grande. Voy a utilizar tela de encuadernar para la espina, las hojas van a ser la cartulina sobre la que van a ir las hojas, va a ser esta de Clairefontaine en textura cuero de 270 gramos. Otra cosa que sí quería comentaros, para imprimir, yo empecé imprimiendo en cartulina de 250 gramos, es demasiado, mi impresora decía tururú, me lié media mañana para imprimir la mitad de las hojas, luego cambié de cartulina y muy bien, con 180 gramos quedan perfectas, también 200, eso es, cada impresora tiene su límite, ¿no? Entonces es una de las ventajas que podemos elegir un poquito el gramaje del trabajo que queremos hacer y también nos permite decidir si queremos trabajar a una cara con cartulina o a doble cara. Yo voy a usar cartulina y una cara. Entonces voy a enseñaros las hojas que yo he impreso, no he impreso toda la colección. Había algunas hojas que no me iban para considerado que los tonos no iban exactamente al proyecto y las he dejado fuera. Y luego pues, de alguna otra he impreso dos unidades porque me parecía pues, más interesante, porque me gusta mucho la hoja, la puedo utilizar como hilo conductor del proyecto. Pues nada, enseño las páginas, las tarjetas, las tarjetitas, aunque ya la veis casi todas aquí, y empezamos. La página de las tarjetas la edité con este programa que os comento y así las he podido imprimir más grandecitas y tienen un tamaño aproximado de 10 x 14 centímetros. Y lo mismo hice con los tags, que los he impreso en dos tamaños, pues eso, ampliando la página a la hora de imprimir y muy bien, quedan, bueno, la faena es recortarlo, pero sí que es cierto que se aprovechan muchísimo mejor así, tan pequeñitas no me son tan prácticas. Una de las desventajas de las colecciones digitales es el gasto de tinta. Entonces, yo para que queden bien, he utilizado la tinta, o sea, he configurado la impresora para que la calidad de impresión sea alta. Porque sí que hay alguna página que he hecho primero con la calidad normal y los negros no eran tan puros y cosas así. Para la espina, que es en tela de encuadernar, esta es como si fuera lino, color beige, he cortado un trozo de 23 centímetros por 23 centímetros aproximadamente, aquí sobra un poquitín porque he medido con la regla de centímetros pero estoy trabajando con la tabla de pulgadas, entonces me es muy cómodo marcar y como la otra parte está tan fea pues seguimos con el morado. Vale, entonces dejo tres líneas por delante y tres líneas y un pelín por detrás y luego hago marcas en cada, esto es media pulgada, ¿vale? Cada media pulgada y luego serían estas dos primeras para la página y esto el espacio entre página, página y espacio entre páginas y así haremos cuatro páginas, ¿vale? Marco también abajo para ayudarme ahora con la tabla de plegado, marcaré en cada una de las líneas y las haré coincidir arriba y abajo. Y luego las uniré con el taqui, con el pegamento taqui, ¿vale?
Ya os he comentado alguna vez que con la tela de encuadernar cuesta un poco que los pliegues queden perfectos, y no solo eso, sino que a la hora de pegar se desvían un poquito. Pero bueno, es tener un poquito de paciencia e intentar que nos queden más o menos iguales todos los espacios y todos los pliegues. Queda bien, queda fuerte, que es el objetivo, así que por ese lado contenta. Marcamos un poco los pliegues y vamos uniendo con la parte del papel, que es la que va a quedar donde se va a poner el pegamento, la que no se va a ver después. Vamos uniendo la primera y la segunda, o sea, la primera y segundo espacio sería la primera página, pues vamos pegando despacito, ir marcando con la plegadera. Aquí la herramienta es necesaria totalmente y os tiene que quedar pues las montañitas que vais a ver al final. Queda un poco lioso porque además queda demasiado blanco en el vídeo, pero bueno, lo hemos hecho muchas veces en el canal y me imagino que no tendréis ningún problema para hacer la espina. Las cartulinas a una altura, cuatro cartulinas, una por cada página, pues 23 y un par de milímetros para tener margen de error. Y yo siempre las corto todas juntas. ¿Se pueden cortar de una en una? Sí. ¿Se puso la cizalla? También. Yo utilizo la cizalla esta vez, la All-in-One, la estoy usando ya, para ajustar los papeles, porque algunos los imprimí con margen, ¿vale? Entonces es interesante no pegarnos esa paliza, acordándonos de, pues eso, imprimir sin márgenes si se puede. Si lo lleváis fuera a una copistería, seguro que os lo pueden hacer. Y si es en casa, pues mi impresora me ha sorprendido y también lo permite. Vale. Antes de contar el ancho, que le quiero dejar a la página unos 18 centímetros, voy a troquelar los bordes. Y por cambiar un poquito, voy a sacar esta troqueladora. Le cuesta un poquito, pero da. Y lo único que tiene de malo, por así decir, es que troquela muy poquito cada vez. Pero bueno, esta es de AliExpress. Si puedo, os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Vale, entonces, lo primero que haré, como ya os comenté en un vídeo reciente, primero troquelo y después corto el ancho. Y así, si me equivoco, pues puedo rectificar. Y para hacer esto, hay un dibujo en la troqueladora, alineamos la página así y vamos cortando. Y todas las páginas tienen que empezarse desde el mismo lado. ¿Todas desde arriba? Pues todas desde arriba, para que nos quede bonito. Ya tenemos las páginas troqueladas, ahora las vamos a entintar y después las vamos a pegar. Si esta es la espina, cara a vosotros, esta es nuestra página, la pegaremos por delante del pliegue. No tan al borde, ¿vale? No tan pegado al pliegue, sino un poquito separado, como un milímetro o así, para que tenga movilidad la página. Al final no le he cortado nada de ancho, la página va a quedar, contando el troquelado, pues de 20,5, 20,6, ¿vale? Entonces, el espacio para papel decorado será de aproximadamente, pues, 19,2, no, pues así. Yo lo voy a hacer a ojo, como siempre, pero nada, voy a poner esto del pegamento que os comentaba, lo pongo por delante.
uso el taqui porque para la tela me gusta más que el nugo, que se ha convertido en mi pegamento de cabecera. Pero para tela no me gusta, como tarda mucho en coger. Con el taqui mejor. Aunque sabéis que los pegamentos son súper personales, a cada persona le gusta una cosa. Entonces ahora lo piso el pliegue y lo separo un poquito comprobando que está recta la página. No demasiado tampoco, es un poquito solo para que tenga movilidad. Cuando redondee esquinas, que lo voy a hacer con la corner chomper, casi seguro será la mayoría en el tamaño de un cuarto. Lo voy a hacer con las etiquetas y con las tarjetas. Y nada, vamos a hacer solapas, bolsillos y hasta ahí. Algo sencillo pero vistoso, porque los papeles son muy alegres, con mucho color. Y flores grandes, entonces yo creo que con eso vamos a ir bien. Entonces, aquí voy a utilizar imanes para sujetar solapas. No sé cuántas, ni cuándo, ni pero lo vais a ir viendo. No sé si os enseñaré todas las páginas, son 8 caras, es bastante. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de cómo... Que no es el primer álbum que hago del mismo estilo. Pero bueno, entonces voy a marcar el fondo de la página, va a ser este color. Las flores naranjas están chulas. Entonces yo me sitúo en una esquinita y marco aproximadamente por donde tengo que cortar. Aproximadamente, ¿eh? Yo, sabéis que para medir las páginas no lo suelo hacer. Suelo dejar pues eso, unos 3 milímetros alrededor más o menos. Y luego me ayudo con la tabla para cortar en recto o lo más recto que se pueda. Voy a hacer aquí una solapa con bolsillo, entonces ya he troquelado el borde y voy a utilizar el ancho de 21 centímetros del A4. Lo pongo encima, me sobra un poquito para ir por abajo, con lo cual se verá el papel. Y luego hago aproximadamente, marco hasta donde quiero que llegue, que no sea tan al borde, sino un poquito más en medio. Esto es todo a ojo, ya os digo. Aquí marcamos, por ejemplo, y dejaremos también pues un centímetro y medio más o menos para la pestaña de pegar. O sea que por esta segunda marca es por donde tengo que cortar. Y puedo utilizar este mismo papel para el bolsillo. Podemos también troquelar, ya eso yo... quiero troquelar, pero no tanto en un solo sitio, así que simplemente aquí hemos dicho que vamos a doblar, vamos a doblar primero. Para entintar estoy utilizando de Distress Ink el color Vintage Photo, que es el que prácticamente todo el mundo tiene, y además es un color que le va muy bien a la cartulina de color beige. Le van muchos otros tonos, incluso más claritos, pero bueno, este es el que yo he querido usar porque luego también queda muy bonito con los papeles. Tiene un aire vintage muy interesante. La primera página quedaría así. El diseño de cara, su solapa,
falta poner los imanes, que llevará uno arriba y otro abajo, que serán 2 y 2, 4. Vale, este bolsillo va a ir aquí encima. La tarjeta irá por aquí. Entonces os hará falta cortar un papel decorado para esta zona y otro para esta. O puede ser el mismo, o sea, al gusto de los papeles que tengáis. Y bueno, pues eso, voy a montarla ya. Una ventaja que tienen las colecciones digitales es que la mayoría las estamos imprimiendo en tamaño A4, o sea, 29,7 x 21. Y es como solemos hacer la mayoría también, álbumes verticales, pues viene genial, porque no desaprovechas nada del espacio de hasta 30 centímetros, que yo, la verdad que tengo un montón de franjas por ahí. Y además, si las colecciones tienen dibujo, luego queda feo si giras los papeles, o sea que creo que el tamaño de 21 de ancho es muy bueno. Por eso me gustan mucho también las colecciones de 6x8, porque tienes que trabajar poquito para conseguir el resultado que deseas. Estoy colocando ahora los imanes y es importante que esté el imán lo más cerca posible de su pareja para que, aunque pongamos papel entre medias, papel decorado, foto, la fuerza magnética no se pierda. Aquí sí que estoy aprovechando el trocito que he cortado de la parte inferior de la página para tapar los imanes, luego terminaré de complementar la página, porque como tiene un dibujo grande, no se nota tanto que está cabeza abajo o de lado. Se me ocurre que en este bolsillo voy a hacer otro bolsillo para una tarjetita de estas, para una de las tags. Entonces termino de entintar y voy a buscar cartulina dorada para hacer un pequeño bolsillito de ojal, a ver si lo encuentro. Como cartulina dorada voy a utilizar esta de Crafter Companion, oro solar, también de Amazon, os dejaré el enlace. Y nada, voy a cortar, bueno, lo que utilice voy a utilizar lo de esta. Entonces voy a cortar una tira de aproximadamente unos 2 centímetros o menos, para este caso quizá menos, pues 2 centímetros, vale. Y vamos a pegar lo que es el ancho del bolsillo sobre la cartulina verde, sobre el papel decorado verde. Ahora cuando esté seco, que aún no lo está, haré la abertura más grande que el ancho de la tarjeta y pegaré esto sobre el bolsillo. ¿Qué pegaremos? Una vez hecha la abertura, este hueco, que es el bolsillo, no tiene que tener pegamento. Pondremos por esta zona y todo alrededor. Aquí no. En esta página, aprovechando los imanes que hemos
colocado aquí, voy a hacer un fondo y luego dos solapas. En esta página vamos a hacer una cascada de tres solapas. Van a medir aproximadamente unos 12 centímetros y medio de ancho. Si vuestro papel de fondo no está marcado con un dibujo como unas florecitas, es que no quería taparlas, podéis hacerlas más anchas.
Al final he decidido, después de darle bastantes vueltas, que voy a cerrar la cascada, mini cascada, con una cintita. Es que no tengo muchas opciones de dónde estoy. Haremos lo que podamos. Y para hacer la cascada, voy a marcar aquí, o sea, el inicio y el final de la superior. Y voy a introducir, voy a cortar con el cúter y voy a introducirla por dentro, ¿vale? Así, una a continuación de la otra, dejando un poquito de espacio para que no se me rasgue, lo reforzaré por detrás si hace falta. Pongo dos refuerzos de cartulina en lo que son las aberturas que hemos hecho por el delantero para garantizar que no se rompa el papel. Y luego la cinta la vamos a poner sin cortarla, así no hay que pegarla por detrás y nos permite, si fuera el caso, la podríamos cambiar. Y además nos garantizamos que estirando no nos la llevamos detrás. Me he adelantado un poco y me he ido a la última página y lo que estoy haciendo es poner una tira de unos 2 centímetros y medio más o menos de cartulina dorada en el borde izquierdo y luego pondremos una cartulina para generar un gran bolsillo. Luego le pondremos más cosas encima. Volviendo a la cuarta página, haremos un bolsillo horizontal que tendrá encima otro bolsillo.
Para decorar este bolsillo vamos a utilizar un tag al que le haremos un agujerito, ya vienen marcados con la crocodile, que también lo intentaremos el agujerillo, y le pondremos un trocito de cinta pues anudada para que quede más gracioso. Y como siempre haremos con las puntas de las cintas, le pasamos el mecherito suavemente, porque esta cinta es puro sintético, para que no se nos vaya demasiado, pero para que no se deshilache. Y a la flor que va a decorar también el tag, le vamos a hacer un agujerito, le vamos a poner un encuadernador y así queda pues el toquecito de dorado brillante en esta página. He estado recortando imprimiendo en grande y luego recortando muchas florecitas y mariposas de los papeles, modificando el tamaño, y utilizaré para decorar un poquito por dentro y algo también para la portada, aún no sé qué, pero bueno, hay que recortar. Por ejemplo, esta es muy grande y otras más chiquititas para ir haciendo composiciones. Iremos intentando todos los bordes. Y ahora vamos a hacer en esta página, con este fondo, tarjeta doble, con la cascada fácil, una tira, usaremos la cartulina completa, regaremos por el centro dejando un margen de un centímetro, centímetro y medio, que es por donde pegaremos y troquelaremos los bordes de la cartulina. Esta es una de las páginas a las que le he subido el tono con el programa XNView para que se asemeje a las flores puntiagudas de la página de al lado. Eso lo podemos hacer, en teoría, ya no me acuerdo exactamente qué te permiten hacer las licencias de uso de las cosas, pero bueno, como esto es para uso personal y no tiene ánimo de lucro, no creo que haya ningún problema. Y esta sería otra de las desventajas de las colecciones digitales. En principio, y la mayoría, tú puedes imprimir tantas cosas como quieras para tu proyecto. Pero no, con lo que tú pagas, tú no tienes derecho a hacer copias ahí a mansalva, ni regalarla, ni hacer álbumes para vender, ni nada. Cada archivo digital que nos bajemos suele llevar un archivo adjunto que nos explica cuál es el uso comercial y no comercial que se le puede dar a un producto, que al fin y al cabo no estamos comprando el derecho de uso, sino simplemente esa impresión que vamos a utilizar. Thank you.
En esta página, con esta cartulina A4 que vamos a dividir por la mitad, o un poquito menos, vamos a hacer un bolsillo así y una solapa que caerá encima. Este bolsillo va a llevar holgura y entonces tendremos que considerar 1,5 centímetros aproximadamente por cada lado después de tener la medida exacta de donde lo que va a ocupar el bolsillo. Y luego, pues nada, con la tabla de plegado y la pegadera haremos los pliegues, cortaremos las esquinas y entintaremos. Luego la solapa irá por encima. Con una tira de cartulina dorada haremos una pieza de donde saldrá la solapa y además será un bolsillo pequeño para meter un par de tags.
en esta página vamos a hacer dobles solapas. Como quiero que sean grandecitas, voy a unir dos cartulinas y ahí haré uno de los pliegues, ¿vale? Para que no se vea. También puede quedar en el centro porque vamos a poner papel decorado, tampoco hay que agobiarse. Y haremos un poquito de diagonal y troquelaremos también el borde. Las marcas para la diagonal las he hecho a 6 centímetros en el borde exterior y a 3 centímetros en el pliegue que nos encontramos por el camino. Luego simplemente es unir desde el centro de del desplegable, que es lo que va a ir pegado al álbum, hacia afuera. Así quedaría más o menos esta página. Ahora tengo que pegar todos los papeles. Quería comentaros que si queréis poner imanes, sería ponerlos siempre lo más cerca entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí pondríamos, para que quedase este con este, lo pondríamos entre esta cartulina y este papel decorado. Y aquí lo mismo, ¿vale? Quedarían juntos. Y luego aquí lo mismo, ¿vale? Porque este pliegue también levanta. Entonces sería entre esta cartulina, este papel y aquí. Con dos imanes, o sea, cuatro imanes sería suficiente. Yo lo voy a cerrar con un lazo y lo voy a poner como hemos hecho en la otra página y va a atar aquí el exterior. Thank you.
Para la última página he vuelto a imprimir este papel decorado tan vintage para hacer el fondo sobre lo que dan las demás piezas. Esto habíamos hecho un bolsillo, ¿vale? Entonces sobre esta parte vamos a trabajar y aparte aquí nos cabrá una tarjeta o tarjetas. Y haré tres tarjetas para fotos de 10x15 en vertical. La forma más fácil de poner las tarjetas con el papel decorado es por el exterior. Pero queda más bonito si hacemos el corte, ¿vale? Y que se vea un poquito del borde del papel. Y así lo vamos a hacer. En este álbum estamos dándolo todo.
Las hojas al final miden 23 centímetros de alto por 20 y medio de ancho hasta el bordecito. Entonces, para los cartones he cortado dos cartones de 21,5 de ancho por 24 y medio de alto y un lomo de 24 y medio de alto por 5 centímetros y medio. No llega, un poquito menos, 5,3. Y para unirlos, o sea, para forrarlos voy a utilizar cartulina craft para el delantero, ¿vale? Este papel decorado que me queda grande para el lomo, más o menos esta zona, y para la parte trasera, pues un trozo de polipiel que también es un restito, así, dejando un poquito de margen, que no me veía aquí, y luego ya pasamos a hacer el interior, las guardas y la decoración exterior. Utilizaré cola de encuadernar para todas las piezas. Y luego, pues nada, cortaremos esquinitas y todo esto. Lo intentaré enseñar lo mejor posible. Vale, el lomo lo haré en tela de encuadernar. La misma que hemos utilizado para la espina. Y luego lo decoraré con este papel, pero por encima. No lo que es la estructura de las tapas, quiero que vaya más fuerte que lo que es una cartulina. Para hacer las esquinas, ya he pegado dos laterales largos y hay que cortar, a ver cómo lo enseño que se vea bien, en esta esquina. Corto la parte que excedería del cartón a lo largo, hasta llegar a la esquina. Esta esquina... A ver, corto este trocito de aquí y dejo la tira de 2 milímetros para pegar encima del cartón. Si luego sobra, pues le corto un poquito más. Y le voy a pegar esto así. Eso es que aquí hay que cortar un poquito más. Vale. Y también voy a cortar este trocito de aquí sin llegar tanto a la esquina para que tape bien y no se vea el cartón.
para hacer el lomo, iba a hacerlo con papel directamente, pero no me fío nunca ya, ya no me fío. Entonces, voy a hacerlo en tela de encuadernar, dejando un margen amplio, porque esto serán las alitas de pegado con la tapa delantera y trasera. Y luego pondré un panel con ese papel, ahora sí. Y entonces así me permite reforzar de dentro hacia afuera con encuadernadores para que quede más fuerte en las hojas. Porque además llevan bastante, bastante peso. Al ser un álbum grande, lleva mucho peso con toda la cartulina, el papel decorado, que es cartulina también. Vale, entonces podemos cola de encuadernar aquí toda la superficie, volveremos esto hacia adentro, lo bajaremos un poquito para que no, las alitas no nos molesten, y luego ya pegamos esto. Haremos otro panel de un tamaño, este tenía 5 centímetros y medio casi, creo. Sí, pues lo haremos de 5 centímetros. De 5 centímetros o 4 centímetros y medio, no, muy poquito. Un poquito menos de 5 centímetros por el alto de 24, 23 y medio, más o menos. Dejarle un poquito de margen alrededor, pero poco. He puesto unos cartones y unas pinzas para que seque bien, y mientras voy a hacer el lomo exterior, que es decorativo, y para aprovechar estos dos detalles los voy a pegar en la parte recta con una cartulina por fuera, si tengo algún trocito, en una cartulina para que no se note este bordecito, y ya está. Luego cortamos a la medida y lo forramos como se hacen las tapas de los álbumes, las cuatro esquinitas.
La parte de la polipiel no me ha cogido bien con la cola de encuadernar, así que voy a utilizar el bloc y lo vuelvo a pegar. Esperaré otro poquito y empiezo ya a montar. Hubiera sido mejor entintar la parte trasera antes de pegarla al lomo, pero bueno, nunca es tarde. Para pegar las páginas a las tapas estoy utilizando cola de encuadernar, pero podéis utilizar el pegamento de vuestra preferencia, siempre y cuando no sea cinta de doble cara, eso no. Y como ya os había comentado con anterioridad y me gusta hacer los álbumes grandes, sujeto las páginas al lomo con dos encuadernadores, desde dentro hacia afuera. Lo estoy poniendo a una distancia de unos 4 centímetros desde el borde y bueno, van a quedar tapados por el refuerzo que hemos preparado lo veis ahora con los girasoles o como se llame esta flor tan bonita. Para las guardas voy a utilizar otra vez cartulina de la que estamos usando en el proyecto, cartulina de Clairefontaine, y el ancho me da justo para tapar lo que es pues toda la guarda. Entonces cortaré solamente el alto, dos iguales, entintaré y lo pegaré. Y luego ya con lo que me queda de papelitos pues haré algún bolsillito, algún adorno o alguna cosa más. Y luego ya sí que pasaremos a la portada. Es muy importante siempre extender muy bien el pegamento, pero en este caso más porque tiene que ir todo muy muy al borde. De hecho estoy usando un trocito de cartón todo el proyecto para extenderlo en vez de la brochita que suelo utilizar, porque tengo mejor control de las zonas, de donde llega el pegamento, donde no llega, si sale menos, estoy contenta. La brocha se queda guardada una temporada. Para la guarda delantera voy a hacer un bolsillo con holgura, por si queremos meter pues un tarjetón, como va a ser el caso, o más tarjetas sueltas, o una dedicatoria en un sobre, lo que queramos, que tenga capacidad. Cuando ponemos pegamento en los bolsillos con holgura, no tiene que llegar hasta el borde del doblez, porque si no se pierde el efecto de fuelle y ya no cabría tantas cosas dentro. Como pieza central de la portada,
quiero poner este marco, que lo he hecho con este molde, os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Así queda un tamaño de 16 centímetros y medio. Y lo he hecho en foamy moldeable, este que se usa para la floreta de los niños, como 3 días para que seque, porque tiene bastante profundidad y esto pues tampoco lo he puesto al sol ni nada. Entonces lo que voy a hacer es pintarlo con gesso y luego le pondré algún color y un poco de nubo para darle envejecido. Y luego voy a poner más cositas. Después de mucho medir y preparar y hacerle la foto a la portada de cómo quiero que quede, bla, 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 pues al final se me ha ido el marco 2 centímetros a la derecha. A mí personalmente no me preocupa, pero bueno, hay varias maneras de solucionarlo. Una sería arrancarlo todo, poner un panel de otra vez de cartulina craft y pegar todo encima y no se notaría nada. Podríamos incluso hacerlo con una cartulina distinta o con un papel de fondo y nadie lo sabría nunca. También se puede poner una decoración al borde de la izquierda, o sea, cerca del lomo, con lo cual tendríamos una nueva tamaño y un nuevo centro. Estoy utilizando el pegamento block para fijar todos los elementos de la portada. Estupendo, rápido, teniendo cuidado de los hilillos esos que suelta, que no nos caigan encima del proyecto. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el tutorial de un álbum realizado con papeles digitales de la colección Botanical Beauty de DCW. Me ha encantado la experiencia, le he encontrado un montón de cosas positivas al hecho de usar colecciones digitales. Puedes imprimir tantas copias como necesites para terminar tu álbum. Si te gusta una página más, la puedes imprimir más veces. Puedes hacer pequeñas modificaciones a través del ordenador, imprimir algunas cosas más grandes o más pequeñas. De hecho, estas flores que decoran la portada las he sacado de las páginas ampliándolas un poquito con un programa que os dejaré en el enlace en la cajita de descripción, algo sencillo. Y bueno, tiene unas medidas de 22 centímetros de ancho, casi 25 de alto y un fondo de 7 centímetros. En la estructura exterior encontramos cartulina craft, tela de encuadernar y un panel decorativo en cartón y polipiel de color rosa. Me da un toque muy floral y muy femenino al álbum. Bueno, como veis, la portada está diseñada de una forma extraña porque se me fue un poquito el marco hacia la derecha, pero bueno, se puede arreglar de varias maneras, como os he comentado en el vídeo. A mí personalmente no me preocupa, es que soy muy relajada con las formas y creo que ha quedado espectacular, o sea, me encanta, siempre digo, este es el mejor álbum que he hecho. Bueno, pues así me siento hasta que empiece el siguiente. Y nada, para decorar unas cuantas mariposas, esta pieza la he realizado con un molde de AliExpress, que os dejaré también en la tarjeta de descripción, y con foamy moldeable. También tiene pegas este producto porque se encoge, se deforma, pero es súper económico y muy ligero. Este papel es de la colección, bueno, todo lo que veis, no he utilizado, creo que, aparte de lo que son las cartulinas, la tela de encuadernar, la polipiel y un par de encuadernadores, creo que no he usado nada más que no podamos tener pues en casa. Al abrir encontramos 4 páginas sobre tela de encuadernar y en las guardas bolsillos, tanto delante como detrás, algunas tarjetas, había muchas tarjetas, yo las he hecho también más grandes. He tintado con pintas foto, que ven un montón de fotos, y este bolsillo tiene holgura, la mayor parte los hago siempre en plano, pero alguno sí que me gusta para tener más capacidad.
He usado imanes también. Hay unas solapas, hay muchísimo espacio. La verdad es que la colección es súper bonita, con muchísimas flores. Algún que otro insecto, alguna abejita por ahí, pero poco. Y bueno, y mariposas. Aquí he puesto un bolsillo en la solapa, guardando algunas tarjetitas y tags. Los tags también los he ampliado. Aquí tenemos un bolsillo decorativo, un bolsillo de ojal, pequeñito para pues, anotar alguna fecha o algo de crónica. Esta troqueladora también es de AliExpress, muy económica. Ha resultado con la cartulina de 270 gramos, que de Clairefontaine, que es la que suelo utilizar. O sea que muy contenta. En la siguiente cara tenemos un adorno aquí con maripositas y flores y dos tarjetas, o sea, un tag y una tarjeta y esta cinta. Y tenemos aquí dos solapas simétricas. Y pues esto un poquito para romper tanta simetría. En este lado tenemos una cascada de tres solapas sujeta con cinta. Intentando siempre emparejar un poco las páginas para que tengan una continuidad. El lazo, tal como lo hemos colocado, se puede cambiar por otro y no se va a romper nunca porque es una tira continua y está suelta, o sea, está enganchada por debajo. Lo habéis visto en el vídeo, pero bueno, os hago. Sabéis que me gusta hacer un poco el resumen de las cosas para recapitular. Aquí tenemos un bolsillo pegado en U con otro bolsillo por encima, en el que tenemos una tarjetita y un tag para decorar también el tag con la cintita, unas flores, una de ellas con bueno, una flor y una mariposa. Y aquí tenemos, que os estaba enseñando, pero se ha cortado la batería, dos tarjetas de las de la colección y cabría una tarjeta como la de la portada, bueno, la de la primera guarda. O sea que capacidad bastante. Al ser un álbum tan grande, las páginas tienen casi 21 centímetros. Realmente de lo que es el troquel no he cortado nada más, nos da para mucha capacidad. En esta siguiente página tenemos dos solapas, que esta sería como una cascada fácil pero en vertical, que también nos da mucha capacidad. Aquí combinando los papeles, aquí lo he girado tranquilamente, no pasa nada, porque luego va a ir tapado por una foto. Y luego aquí he puesto unas decoraciones no totalmente pegadas para poder sujetar unas tarjetitas u otra foto. Al girar tenemos una solapa que oculta, bueno, no oculta del todo porque he querido que se vea, un bolsillo grande también con holgura, aquí también cabrían más tarjetas. He puesto solamente un tag, pero cabe más. Por ejemplo, así cabrían bastantes porque realmente tiene holgura. Y tenemos un imán que sujeta esta solapa, que además la solapa en esta línea de sujeción es un pequeño bolsillo para tags, con lo cual podríamos poner también crónica en este lado. En la página siguiente tenemos la estrella de la colección. Es un desplegable, también sujeto de la misma manera con la cinta, como veis se puede deslizar y por tanto cambiar en el caso de que se deteriorase. Un gran desplegable en diagonal. Creo que queda súper bonito para meter un montón de fotos. Los tonos son verdes, rosas, súper alegre la colección. Me ha gustado muchísimo. La tenéis también a la venta en papel, para, aunque yo, la verdad, estaba de oferta en concreto esta cuando la compré. Me salió a 6 euros, con lo cual encantadísima también. Más la tinta, no hay que olvidarse que la tinta es el requisito imprescindible para las colecciones digitales, y ahí es donde viene el gasto, pero bueno. Y luego en la última página tenemos un bolsillo en el que caben dos tarjetas grandes o más sus fotos, por supuesto. Y aquí tenemos sobre él una sujeción con imán y tenemos dos solapas en ojal, por así decir, decoradito la zona donde van introducidas. Y por último tenemos varios bolsillos, o sea, dos bolsillos con varias tarjetas y tags, con lo cual queda todo súper decorado, que es otra de las ventajas. A veces cuando hacemos scrap con una colección en papel tenemos las hojas, a lo mejor tenemos 12 hojas, entonces no podemos llenar como nos gustaría todos los espacios. Aquí, como podemos imprimir, pues nos da la posibilidad de llenarlo todo de fotos y de papel decorado precioso.
por detrás nada, solamente el alcopiel para que tenga un poquito de resistencia. La encuadernación, que no lo he comentado, es pues eso, con las alitas de la tela de encuadernar, con lo cual tiene toda la apertura, las páginas pasan estupendamente y nada. Espero que os haya gustado mucho el tutorial, que os animéis a hacerlo. Si es así, me podéis etiquetar o enseñármelo por el grupo de Facebook que hemos montado Rosa y Mercedes, que se llama Scrap Deluxe. Os dejaré el enlace también en la cajita de descripción. Y bueno, si no es así, aunque sea con vuestros papeles o modificado, no importa, pero me encantará verlo. Dejad like si os ha gustado el vídeo también. Muchas gracias y hasta muy pronto. Adiós.